Mujer, yo hace días que veo como que tú me quieres decir algo y no me dices. ¿Qué es lo que está pasando? No, Tavio, no pasa nada. Dime, habla. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué me estás escondiendo? Yo con tanto problema que ni dinero para comer estoy consiguiendo. Dime, habla. Otavio, mi amor, yo tengo 3 meses de embarazo. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? No hay ni para comer y tú ahora de qué embarazada. Mira, yo me largo de esta casa. Oye, me largo. Te puedes quedar con tu criatura. Mujeres, yo tengo un amigo que es millonario, tiene villa bonita, casa y de todo. Una chulería, mi amor. Sí, tú hace tiempo me hablaste de ese amigo. ¿Y qué tal? ¿Cuándo le dices que nos va a llevar a su palacio de casa? Chicas, me voy, hablamos luego. ¿Ya está que le digo? Nah, de eso seguro cansa que tiene que estar. Sí, cuéntame. ¿Cómo vamos a conseguir dinero? Michael, quiero que me consiga una colegiada para yo pasar un momento rico hoy aquí en la villa. Jefe, usted sabe que es una orden y lo que usted diga, eso es. Escucha, que no esté mi mano manoseada. Si no es para hoy, puede ser para mañana. Ok, déjenme ir con Ocal para ver lo que encuentro. Te espero. Pasó. Vamos a conseguirle algo al patrón allí. A ver, vamos. Hola, Michael. ¿Y tu jefe cómo está? Él está bien. Mira, el jefe quiere una menorcita. Que no esté muy manoseada. Ay, ¿cómo así? ¿Nos cambiará? Amiga, pero vamos a llevar a Shiny, a ver cuánto nos dan por ella. Tengo una muchacha, no está nada manoseada. ¿Cuánto hay para nosotras? Vayan agarrando ese dinerito. Le espero mañana a las 3 de la tarde. Dime, Mike, ¿me conseguiste lo que te pedí? Sí, jefe. Eso para mañana está listo. Patrón, eso está sellado. Yo creo que el primero que va a comer ahí va a ser usted. Eso es así. Ok, se pueden retirar. Mire, baja grande ahí. Patrón. ¿Cómo vamos a hacer para llevarla? Yo creo que ella no va a querer ir. Pero vamos a decirle primero a ver lo que dice. Ok. ¡Shiny! Hola. Shiny, vamos para la casa del novio mío, ¿qué tal? No, tengo que estudiar y además no he comido nada hoy. Pero mejor así tú comes y disfruta, ¿qué tú dices? No, está bien. Estás siempre de aburrida. Elisa, no digas eso. Bueno, está bien, voy ahí, pero solamente una hora, ¿ok? Está bien, está bien. Michael, mira, eso es lo que tú le debes echar la bebida a la muchacha porque el patrón no coja mucha luz. ¿Tú crees que eso funcione? Es un palo. Hola. 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 Ay, Shiny, tú me dijiste que ahorita tenías hambre, te busco un jugo. Sí, por favor. Lisa, vamos a buscarle el jugo a la amiga tuya.
Jenny, mira el jugo, te lo bebes todo. Ay, gracias. Lisa, recuerda que yo me tengo que ir a hacer la clase que dejó la profesora. Sí, claro. Y la vuelta del patrón. Eso sale a la una. Bébestelo todo, ¿sabes? Ay. Ay, amiga. Me siento un poco. Llévensela al patrón a la habitación. Ustedes dos se pueden ir a cambiar. Por fin, una cosita con poco uso. Eso es suyo, jefe. Se puede ir. Al parecer me querían matar o hacer algo. Mira, esta chica tiene una foto mía en su cartera. ¿Qué pasó? ¿Ves? ¿Qué pasó? ¡Silencio! Ustedes fueron que trajeron a esta chica aquí. Tiene una foto mía. ¿Qué? Pero nosotros no sabemos nada. ¡Suéltame! Vamos a esperar a que se despierte. Ella dos, llévensela. ¿Dónde estoy? ¿Cómo usted se llama? ¿Dónde estoy? ¿Qué cómo se llama? Mi nombre es Chayni. ¿Y qué usted busca con una foto mía en su cartera? ¿De qué está hablando? De esta foto le hablo. Esa foto me la dio mi madre antes de morir. Mi amor, mira, es un recuerdo. Padre. Mija. Ese es mi papá. Mi mamá me la dio antes de morir de cáncer. Yo soy el de esa foto. Yo soy tu padre. ¿De qué hablas? ¿Cómo que usted es mi padre? Perdóname por abandonar a tu madre y a ti. Por favor. Mi mamá murió de cáncer. Porque no tenía dinero para los medicamentos ni la terapia. Y usted, un hombre millonario. ¡Con dinero! ¡Nunca no buscó! Intenté buscarla, pero ya usted no vive en el mismo lugar. Perdóname. Hija. Yo lo perdono. Yo lo perdono. Pero recuerde, usted no debe de abandonar a la persona que usted ama en los momentos más difíciles. Papá. Papá. Nos encontramos aquí, mi hija y yo, porque vine a donar parte de mi fortuna a la lucha contra el cáncer.
Tenga usted la seguridad que se le dará el mejor de los usos. Hija, te prometí y te cumplí. Y esto lo hago en memoria de tu madre. Y también me salí del mundo en el que estaba.